empieza la aventura. El hostel donde me iba a quedar no recibió mi correo, donde yo les decía que llegaba súper temprano. Cancelaron mi reserva y no tengo cómo llamarlos ahorita, entonces tuve que hacer una reserva nueva y les mandé un correo preguntando si puedo llegar antes y quedarme ahí hasta que sea el check-in, porque si no, entonces tengo que buscar dónde voy a pasar las siguientes horas. Ya encontré un restaurante que está cerca del hostel y que está abierto 24 horas. Entonces, lo que voy a hacer es ir para allá y así espero que me respondan. Al final el restaurante estaba cerrado, entonces fui al hostel para ver si tal vez alguien me abría. Y por suerte sí me abrieron. Saqué un ratito para venir a desayunar. Me voy a comer unos chilaquiles y es mi primera comida mexicana en México. Pagué $2.50 por esos chilaquiles. Está súper bueno, súper despachado. El hostel está en el medio del centro histórico. Entonces caminé 2 cuadras y me encontré con esto. Se llama el Monumento de la Revolución. Este monumento es el Arco del Triunfo más grande del mundo. Tiene 67 metros. Hace un rato le pregunté al que está en la recepción en el hostel que cuál era su lugar de taco favorito, porque hay un montón, están súper cerca todos y tengo que elegir uno. Voy a probar el primero de este viaje.